Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión en vivo para sesiones de punto y línea. Es la séptima sesión en vivo ya de estas sesiones, este ciclo de entrevistas que hemos estado haciendo los últimos meses, en donde hemos estado conversando con distintos actores del modelamiento del de BIM, de la arquitectura digital, y hoy día la verdad que tenemos un invitado especial, un invitado bastante importante. El día de hoy... Nos va a estar acompañando desde Argentina el ingeniero Fabián Calcaño, que es ingeniero civil de la Universidad Católica de Argentina, director de Miller Co., trabaja en coordinación académica del posgrado especialista BIM de la Universidad de León en España, es director del BIM Forum Argentina y también asesor BIM del de capítulo PMI de Ecuador. Sin duda, un importante mmm, currículum de nuestro invitado y nos va a estar contando hoy día cómo ha sido su experiencia en educación, en implementación BIM, en proyectos internacionales. Así que de verdad que se nos viene una gran, gran sesión. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sesión en vivo para el canal de Punto y Línea. Muy bien, por suerte, muy contento y muchas gracias por, por haberme invitado, ¿no? Bueno, gracias por, por aceptar la invitación. Estamos empezando esta sesión en vivo para todas las personas que se están uniendo a través de nuestro canal de YouTube, en donde vamos a estar conversando entonces con el ingeniero Fabián Calcaño sobre implementación BIM, sobre cómo es que es la visión de Fabián de este tema y también este título de Un BIM simple para todos. ¿De dónde, ¿De dónde nace este título, Fabián, para empezar ya con, con las primeras preguntas? ¿De dónde nace este, este título Un BIM simple? Y la verdad es que es como que empezamos a andar el tema de este BIM y caminábamos y nos atábamos los cordones de los zapatos en el mismo momento, ¿no? Y nos, nos, nos tropezábamos con, nuestra propia, eh, con nuestro propio actuar. Eh, entonces estuvimos viendo que eh, esto tenía que, de alguna manera, cambiar, porque no podía ser una cosa tan complicada, casi aleatoria, digamos, los resultados, dependía mucho de... Y empezamos a ver que... A ver, te estoy hablando de año 2007 o antes, digamos, ¿no? Eh, y empezamos a ver que esto de hacer un, hacer un modelo, sobre todo cuando empieza a meterse el modelo BIM en las etapas de construcción y de mantenimiento, para que esto pueda ocurrir y para que esto realmente sea cierto, tenía que estar hecho de una forma muy especial. Y, y, y además todos los actores tenían que saber cómo estaba hecho. Eh, porque eh, cada persona, eh, empezamos a imaginar un BIM como si fuera un tren, ¿no? en el cual uno se engancha eh, al tren cuando viene, puede hacerle algo al tren y lo tiene que dejar sobre la vía para que el próximo pueda ponerle, engancharle un vagón. Entonces hay que dejarle el, el, el enganche. De, y, y esto tiene que ser estándar, porque el que Exacto. viene tiene que saber cómo le van a llegar las cosas. ¿no? Exacto. Eh, y empezamos a ver que... Esto de hacer un modelo BIM eh, siempre igual, eh, con, 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 con ciertas características, eh, al principio no nos gustaba mucho porque no teníamos la libertad absoluta de hacerlo como queríamos, pero después los resultados eran realmente distintos. Y esto pasa en, en, en muchas cosas, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo cuando creo que hace... lo importante es está en la experiencia que ustedes han ido ganando con el tiempo y eso es un poco lo que nos va a estar contando hoy día. Sí, porque vos es que es una. Es, es la tranquilidad cuando, cuando vos trabajás, empezás a trabajar bajo protocolo, es la tranquilidad de ir como si fuera una ruta que tiene una sola vía, un solo, una sola dirección. Y con cinturón de seguridad, viste que, a ver, en esas características estarías como tranquilo y relajado y no, claro. no, y no hay problema. En cambio, si estamos en un lugar donde no está marcado, donde cada uno puede ir por cualquier lado y no sabes de dónde va a venir bueno, eso es una situación como de estrés muy grande, que no, el estrés no se lleva muy bien, digamos, con lo, ni con los resultados, ni con, el, ni con el humor de la gente, ni con la salud, ni con nada. ¿no? Exacto, exacto. Mejor dicho, imposible. Bueno, eh, Fabián, vamos a empezar con, con esta entrevista. La verdad que para las personas que se están recién conectando, estamos hablando con el ingeniero Fabián Calcaño, que nos va a estar contando su experiencia en distintos ámbitos de la implementación y la educación del DIM. Eh, Fabián, para empezar, me gustaría saber un poco, imagino que la, las personas que nos están viendo ya te conocen, pero caso de que alguien no te conozca aún, eh, ¿en qué lugar tú estudias, cuántos años llevas trabajando y en qué área te desempeñas actualmente? A ver, yo soy, como digo, en mi perfil portador sano de título de ingeniero. Eh, algunos amigos además dicen que vine sin interfaz de usuario, o que la interfaz es muy básica. También es muy probable que sea, que sea eso, ¿no? El, el... Eh, pero eh, soy, soy un gran apasionado por, por, por las cosas que hago, cosas que cada... Estudié ingeniería en la Católica, como vos dijiste, y, y a partir de que me recibí, cada cinco años cambio lo que hago. Eh, empecé poniendo una empresa que hacía desarrollo de software y, y a ver, desde hice tareas de programación, de educación, de eh, consultoría, de todo en tema de cálculo, después me metí en tema de gestión de costos, eso fue mi, mi, mi pasión durante casi 20 años, eh, y más o menos después por ahí, por el 2007, es que entre, o, o 2000, entre 2005 y 2007 fui empezando a meterme en el tema BIM, o sea que ya llevo, no sé, 15 años en este, en este, en este tema BIM. Eh, dentro del mismo tema BIM también fui cambiando en, 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 distintas, en distintas áreas y, y, y bueno, y uno de, de los últimos desafíos que tuve ya hace cuatro o cinco años fue, no, un poquito más, seis, eh, internacionalizarlo, globalizar lo que estábamos haciendo con la empresa. Entonces le pregunté a mi socio, le digo, bueno, ¿y de qué recursos eh, dispongo para hacer esto? Ninguno, como viste siempre como nos pasa a todos los cuentapropistas. Exacto. Eh, y a todos los emprendedores. Entonces, bueno, había que tratar de hacerlo. Y, y, y bueno, y empezar a entender cómo era esto de, los de las redes sociales que estaban un poco. Y bueno, y queriendo, tratando de empujar, equivocándome y todo, fui. A ver, me fui perfilando como un educador, difusor. Eh, eh, tengo la suerte de tener un equipo atrás, porque mis socios son muy, son muy técnicos, digamos, claro. hay una, la empresa tiene un área de investigación y desarrollo muy fuerte que me nutre uh -huh. eh, a mí de atrás y de, y de conocimiento, eh, pero realmente el, el frente de batalla eh, diario con, con, con el cliente son, son ellos. ¿no? Yo tengo este otro rol. Eh, Volcado a la educación, a la difusión, a la generación de, 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 de convenios, a la articulación de cosas, ¿no? Con un perfil que, bueno, no puedo dejar de ser ingeniero. Exacto. Eh. Exacto. Sí, bueno, tú que mirada, ¿no? Sí. Tú me acabas de comentar de que hace algo así como cinco años atrás ha empezado con, esta, con este rol de difundir y de utilizar redes sociales y utilizar eh, distintas plataformas. Creo que um, uno de tus videos, una de tus conferencias, si no me equivoco en España, eh, es uno de los videos en español de BIM más vistos en YouTube. Así que, ¿cómo, sí. cómo, cómo te toma esto de, de tener tanto revuelo y que las palabras que tú has comentado y las sesiones que tú has dado internacionalmente tengan tanta relevancia? A ver, um, eh... No fue. Ese, ese, ese video fue, fue, fue intencionado, fue muy intencionado. Era una de las primeras eh, experiencias que yo hacía. Eh, yo me daba cuenta que en el mundo no había conferencistas técnicos que estén con una onda TED o TEDx, ¿viste? Las, las claro. charlas TED, que tenían un formato específico donde hay. Eh, coach, TED. Y bueno, y decidí, dije, bueno, voy a tratar de hacer una, una conferencia con una onda TED. Cuando nadie cuando nadie lo hacía. Claro, claro. De hecho, en, el, el video que yo comento tiene más de cinco años. Sí, tiene más de cinco años. Hoy tiene ya casi, está pisando las 200.000 eh, visualizaciones, lo cual es muchísimo. Para, a ver, para un video técnico y de más claro. de media hora es, 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 es sí. imposible pensarlo, ¿no? Por eso justamente Bien. lo comento, ahora que, ahora que ya pasaron esos cinco años, ¿tú ves que se logró finalmente el objetivo que tenía en un principio? Sí, esto fue, esto fue, un, esto fue un inicio eh, que, a ver, muy, muy sorprendente, porque yo no sabía que esto iba a pasar, ni sabía cómo funcionaban las redes. Ese nivel de exposición em, empieza a hacer que hay muchísima gente que te saluda, que te sigue, que te... Y que no, no, no tenés ni idea quién son, y por ahí vas caminando por otro país y, y te saluda, ¿no? La Fabián, y, 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 y es, es muy raro, ¿no? Me imagino. Eh, y después, a partir de ahí, se empezaron, empezaron a ver otros profesionales que empezaron a hacer esto, y cambiamos un poco la, la, la tendencia, y hoy hoy, o desde hace cuatro o cinco años, cuatro años, eh, estamos dando. Con, otra, con muchísimas conferencias con otra dinámica, ¿no? Yo doy en general con una arquitecta que se llama Andrea Fuchs uh -huh. y que, eh, a ver, en el escenario, cuando todavía había escenarios reales, digamos, claro. éramos dos, un hombre y una mujer, Presencial. una arquitecta y un ingeniero, un tipo más grande y una mujer más joven, y, y se generaba una especie de contrapunto, eh, más, más divertido y más entretenido, que le da una, una dinámica distinta a una charla donde todos estaban de a uno con un micrófono atrás de una casillita, bueno, estábamos sentados en una situación más relajada y tratando de contar historias, digamos, ¿no? porque la gente no se acuerda de las cosas técnicas, sino que se acuerda de historias. Claro. Y esta, esta parejita ahí, eh, 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 hablando de BIM, nos empezaron a, a bautizar, que nos, nos bautizaron los BIM Pinela. <laughs> no. porque, Qué buena. porque encima nos peleábamos, en el, empezamos a pelearnos un poco en el, en, en el escenario y se puso muy divertido eso. ¿no? Qué buena. Pero, sí. pero me gusta mucho el hecho de que tú en este, en este tramo de, de tiempo, en donde te has dedicado a difundir y a compartir ciertos conocimientos, le has dado una vuelta y has querido mostrarlo de otra forma. Creo que eso es súper valioso de partida, independiente del resultado, querer mostrarlo de otra manera o querer caminar por otro camino, como tú me decías al principio. Que, que los que está caminando el resto, en donde de repente mmm, no se logran muchas conexiones, o no se logran objetivos como los que tú has logrado. Quería pasar a saludar, antes de seguir conversando junto a Fabián, a la gente que está comentando, tenemos a Gonzalo Vázquez que dice saludos, a Jaime Guzmán Delgado, el BIM Manager Chile, que nos manda saludos a ti y a mí, desde la ciudad de Punta Arenas, Chile. Oh, qué También lejos. a Guillermo Silva, bastante lejos y a Yamaichi Gómez, que son las personas que han empezado ya a saludar, eh, comentarles que nos pueden hacer preguntas, cualquier duda que tengan a Fabián sobre los temas que está conversando u otros temas que quieran saber también, lo vamos a estar comentando acá en esta entrevista. Yo por mi parte me gustaría hacerte la última pregunta antes de ya pasar a tu presentación, que sería ¿qué consejos le podría dar a personas que estén recién empezando en el mundo del de modelamiento o del BIM o de la arquitectura digital, como quieras llamarle, eh, ¿qué consejo le daría a alguien que está recién empezando? Um, como toda tecnología nueva, digamos, el BIM eh, tiene temas de, 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 de implementación. Eh, el, es difícil inclusive saber dónde está el know-how BIM en el mundo, ¿no? Porque cuando. El know-how al principio, cuando las tecnologías son nuevas, no está en las universidades, porque los profesores todavía no tuvieron tiempo físico, digamos, de, de, de aprenderlo y de enseñarlo. Claro. Eh, después empieza una etapa donde empiezan a tener como conceptos teóricos, pero alejados de la práctica, ¿no? En general, ¿dónde está el know-how de las tecnologías nuevas? A ver, esto no es lo que pasa con el BIM solo, cuando aparecieron las. No sé, los circuitos impresos en las universidades se sabía mucho menos que en los lugares donde realmente estaban, que eran en las empresas globalizadas de implementación. No sé, eh, eh, no sé Sony seguramente uh -huh. sabría más en su momento de circuitos impresos que las universidades. Bueno, y eso, eso es lo que está pasando. ¿está? Son etapas de transición donde se van estabilizando los conocimientos, donde se van normatizando las cosas, una época media caótica. Claro. Eh, a ver, caótica con dos sentidos, ¿no? Esto, acá caótica lo digo con un sentido más, eh, eh, con un sentido más vulgar, más de todos los días, más de la calle, ¿no? Uh -huh. eh, porque caos, en realidad, matemáticamente está definido de otra manera. El caos no es que no sea determinado, no es que sea aleatorio, ¿no? Eh, algo caótico es una cosa que pequeñas, puede ser muy determinístico y pequeñísimas variaciones en eh, eh, las situaciones iniciales generan enormes variaciones más adelante. Eh, y, y, y nos dimos cuenta que esto ocurría en el BIM, ¿no? Pequeñas variaciones en el modelamiento inicial daban resultados enormes al, al, al final. No que no se podían prever, Claro. Porque sí era determinístico y se pueden prever. Vos, cuando haces algo al principio, eh, llegás acá. Pero cuando haces otra cosa, llegás allá. A otro lugar Exacto. muy distinto. ¿Entendés? Eh, así que, bueno, esto es, esto es el problema con el, con el que nos encontramos. ¿no? De, entonces, ¿qué le podría decir a alguien? Bueno, para mí, la palabra. Si yo les pudiera dejar una palabra hoy, la palabra es protocolo. Está muy de moda, digamos, con el tema de, de, de la pandemia y todo. Pero acuérdense cuando los médicos, hace mucho tiempo, eh, estaban en los hospitales y hacían lo que les parecía. Eh, cuando hacían lo que les parecía, bueno, si uno caía, eh, el resultado empezaba a depender mucho del médico. ¿no? Si uno caía en un médico bueno, que tenía un buen criterio, que ese día no tenía sueño, porque si tenía sueño su criterio variaba o si claro. no tenía nada que hacer porque a lo mejor estaba apurado y quería terminarlo rápido. Eh, y bueno, y después empezaron los protocolos. Esto al principio fue sentido como una quita de libertad a los médicos que no podían crear. Pero esto no es un acto creativo, digamos. Nosotros tenemos que llegar a un objetivo que es curar a alguien o hacer un modelo BIM que sirva en tales condiciones. Entonces un este acto creativo, dejémoslo si hacemos pintura, ¿no? Ahora claro. tenemos que el objetivo está tal. Y, 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 y este protocolo que se meten en, en la medicina, digamos, ellos son uno, uno de los que lo usan mucho, también se meten en, en otras cosas. En, en las cosas más disímiles, ¿no? Vos, cuando vas a hacer un trámite a un municipio, no podés llenar los datos como vos querés. Ellos te dan un formulario y dices... esto hay que llenarlo así. Y si vos lo querés llenar de otra manera, simplemente no podés hacer el trámite. ¿no? Bueno, sí, exacto, entonces se empieza a transitar. Digamos, estamos empezando a transitar una época BIM donde eh, tenemos que ponernos en caja, eh, ponernos sobre la ruta, em, eh, empezar a entender que esta ruta de una sola mano y un solo carril con cinturón de seguridad está buenísimo cuando uno, cuando uno empieza a ir, porque los resultados empiezan a ser distintos, sobre todo en un momento donde tenemos que tener una... Ventaja diferencial en un mundo tan competitivo con el tipo de al lado. ¿no? Claro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener el mayor rendimiento posible eh, para sacar la, la mayor ventaja posible respecto del tipo que está al lado. Y no, el objetivo no es ser libres. Digamos. Para ser libres, tenemos que ser otra cosa. Aparte, claro. no, no, es que, no es que quita libertad, ¿no? Así que, le, le da orden al final. Bueno, claro, en, en síntesis, tu consejo para una persona que estuviera recién empezando es tener protocolo, o, protocolo, o, o poner, protocolo. poner atención en los protocolos. Sí, pero a ver, ¿qué son, para, ¿qué son los protocolos? Porque ahora después empieza esto. A ver, estamos definiendo por ahora que el orden es mejor que el caos, ¿está bien? Eh, que las cosas ordenadas funcionan mejor que las cosas desordenadas, y esto debe haber muy poca gente que esté en desacuerdo con esto. Ahora. ¿Cuál es claro. el orden que hay que implementar? ¿Qué es un protocolo? ¿Es un protocolo una norma? Un, ¿qué, a, qué, ¿A qué nos referimos cuando decimos protocolo? Bueno, eh, y, y, a, y acá me lleva un poco a hablar de las normas, los países y las cosas, ¿no? Eh, el país, según mi criterio, digamos, ¿no? El, el país que, que, que más avanzado yo creo que estuvo toda la vida en, en el tema BIM siempre fue Inglaterra. Eh, de hecho, eh, Chile particularmente tiene un, un, un gusto especial, digamos, por, por, por Inglaterra y por seguir las cosas que hace, y, y lo ha hecho siempre, y está muy bien, y yo a, a, haría lo mismo. Eh, y, pero empezó a seguirlo desde hace mucho tiempo. Y, claro. año, y en el año 2015, qué sé yo, 2016, una cosa así, Chile decide ir detrás de eh, Inglaterra con sus normas PAS en su momento, PAS. Uh -huh. eh, que tenían, no sé, cuando juntamos las normas más, tenían 1800 páginas, ¿no? De, claro. de, de normativas, te decían exactamente cómo hacer las cosas y todo muy ordenado, y Chile va atrás de esto. Pero, y, y, y Chile genera un, un plan 2020 y 2025, siguiendo a esta Inglaterra, digamos, que, 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 que picaba en punta. Y desde mi punto de vista, primero está Inglaterra, segundo, tercero, cuarto, vacante, y después vendrá alguien, digamos, ¿no? Pero, ya. pero, pero como que sacaba mucha ventaja Inglaterra. Uh -huh. Pero en el año 2018, en octubre de 2018, Inglaterra sorprende al mundo, por lo menos a mí, digamos, yo no, ni me la esperaba, que, que pasara en ese momento, si bien sabía que estaban trabajando, dice, si no vamos a trabajar más con las PAS, vamos a ir detrás de una nueva norma que se llama la, BIM, la ISO 19650, y todos todo, todo, todo los que estábamos siguiendo así, Inglaterra sale de costado, <laughs> digamos, ¿no? Así nos deja a todos como el chavo, viste, que termina hablando solo, Claro. Y, 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 y bueno, y ahora hay que recalculando, teníamos que poner todos y tratar de ver cómo... Como seguíamos. Algunos países más adelantados tenían una, más in una inercia mayor, iban generando de a poco una curva, digamos, que va. Otros que recién empiezan, había países que recién empezaban que, como no habían empezado, no tenían inercia. Entonces, directamente ya apuntaban a una Inglaterra. Uh -huh. Empezamos a darnos cuenta que haber trabajado desde antes no siempre era tanta ventaja, digamos, ¿no? Eh, porque hay algunos que empezaron a, 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 apuntar, a apuntar derecho, ya y claro. no tenían esta inercia. Otros que ni se dieron cuenta que estaba Inglaterra y que siguen para otro lado, digamos, ¿no? porque todavía hay una especie de torre de Babel eh, seguramente internacional, sí. digamos. Entonces, bueno, y, y, este, y esta norma, ISO 19650, eh, tiene muchas menos páginas, no sé, por decir algo, 200. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasó entre las 1800 y las 200? ¿Se perdió algo? Inglaterra puso toda su gente, toda su energía, todo su dinero, todo a, a trabajar sobre estas, a, a, atrás de estas normas. Y, y bueno, eh, no es que se perdió algo, sino que se empezó a especificar de otra manera. Eh, en vez de hacer una especificación técnica, hicieron una especificación por performance. Una, eh, una especificación decía: un BIM bien hecho es un BIM tal que eh, cuando tenemos el BIM aguas abajo, eh, eh, el BIM no, no tiene que. Intoxicar el río aguas abajo, y esto quiere decir que cuando llega la etapa, por ejemplo, de construcción, no hay que desarmar cosas que ya se hayan hecho en etapas anteriores. ¿Está bien? Y una frase así, media de este, de este tipo, casi eh, literaria, te diría, empezaba a dejar afuera un montón de cosas. O sea, esto empezaba, quería decir que en la etapa de diseño no podíamos poner una columna de la planta 1 a la planta 5 como si fuera un único elemento, porque cuando llegábamos a la etapa de construcción, no íbamos a poder darle avance, no íbamos a poder saber cuál era el volumen de hormigón por planta. Exacto. Eh, entonces, eh, dejaba fuera eso. Dejaba fuera también, no sé, los muros multicapas, porque cuando llegábamos con un muro multicapa, llegábamos a la etapa de construcción, no le podíamos dar un avance al muro eh, distinto al, al avance de los distintos recubrimientos. Con lo claro. cual. Eh, estábamos intoxicando el. el, el a ver, imagínate que teníamos que hacer el BIM y después lo teníamos que usar nosotros mismos para la, eh, pa, para la construcción. O sea, estábamos haciendo algo que después tomábamos agua abajo y, aguas abajo y nos intoxicábamos. Eh, y esto empezaba. A, a, bueno, y esto seguía, digamos, ¿no? Porque está la, el aprovisionamiento, ¿no? Las distintas etapas. Eh, la, la, documentación, eh, 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 la documentación licitatoria, la documentación ejecutiva, el aprovisionamiento, la construcción, la certificación, la habilitación y más allá la refuncionalización energética, todo eso, y, y, y el río tenía muchas estaciones. Así. Bueno, y entonces, esas, por eso podía tener 250 páginas en vez de, mil, en vez de 1800. Claro. Pero esta constitución mundial, porque así fue pensado, la Constitución Mundial eh, dejaba por abajo espacio a, a, un, a una especie de. faltaban las leyes que reglamenten esta constitución. Eh, y estas leyes no pueden ser anticonstitucionales. Yo no te puedo decir a vos, Juan, mira, vos vas a ser mi socio, y si no cumplís tu función de socio, entonces vas a ser mi esclavo. Porque claro. la constitución dice que, no, que la esclavitud está abolida. No podés. O sea, yo no puedo decir eso. De la misma manera, acá abajo. Estas reglas no podía decir vamos a usar un muro multicapas, porque es anticonstitucional. Esto, esto del río Aguas Abajo y esto que contábamos antes era la constitución y no podíamos ir en contra de eso. Y no podíamos decir vamos a poner una columna de la planta 1 a la planta 5. Y fíjate que se empieza a desvirtuar el tema de los usos. No importa para qué No es que yo no te voy a preguntar un BIM para qué lo vas a usar. Si yo lo llego a tener que usar, porque el BIM se va a durar, no sé, 150 años a lo mejor. Hoy no lo voy a usar para tal cosa, pero si yo lo llego a tener que usar, no tengo que desandar camino. No claro. tengo que tener que agarrar la columna y romperla. Entonces el tema de los usos empieza a ser como irrelevante. ¿no? Empieza, oh, oh. empieza la gente a no preguntar para qué lo vas a usar, porque yo lo tengo que hoy lo voy a usar para esto, pero andás a ver mañana para qué lo uso. Claro, y, y debería, sí. debería funcionar para eso. Ahora, Fabián, tú, no tú cómo, ¿cómo sientes que se está llevando actualmente, sobre todo acá en Latinoamérica? Tú, tú ya pones el caso de Chile. Y lo que ha hecho en el pasado, pero a día de hoy, ¿tú cómo sientes que, que está el panorama? A ver, en, en Latinoamérica está, a ver, hay una conciencia BIM todavía media dormida, pero que está despertando porque el, el esquema de intereses económicos que hay detrás del BIM es enorme y esto empieza a tirar desde los dueños, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces, los países, querramos o no, nos tenemos que despertar. Sin duda Chile lideró América y ahora empiezan, no sé, empieza Perú, empieza Colombia, eh, algo de Argentina también, así, pero esto hablemos hablando como gobiernos. Pero claro. independientemente de los gobiernos, las empresas en los países eh, pueden tener, digamos, avances, avances importantes. O sea, eh, es más. A ver, nosotros generamos, nosotros hacemos, entre otras cosas, hacemos modelos BIM a razón de, no sé, un millón y medio de metros cuadrados al año de modelos BIM para toda Latinoamérica. ¿Con qué norma la hacemos? ¿Con la norma de cada país? No. Nosotros hacemos con norma ISO 19650, protocolo ISO 19650 compliance, y adentro de nuestra empresa hay un solo idioma, ese. ¿Está bien? Ese, ese idioma. Y después, cuando tenemos que entregar algo para Chile o tenemos que entregar algo, al final de esto lo traducimos al. Lo adaptan para lo, claro, para lo, lo traducimos. Eh, a ver, la norma de cada país nosotros la ponemos solamente en la, a nivel de publicación. ¿eh? Yeah. Como que trabajamos. Porque los países algunos están pidiendo las cosas bien y otros no están pidiendo las cosas bien. Si yo entro a un país que no sabe ni que existe la ISA 19650 y empezó a hacer las cosas porque un abogado hizo un copy-paste de algo que encontró, no puede ser que el resultado de mi empresa como BIM sea malo porque el que me contrató es malo y no entiende. Claro. El, el, es como que mi empresa tiene que tener la personalidad BIM lo suficientemente asentada como para que el resultado sea independiente de quien me lo haya pedido. Bueno, y con esto. Perdón, y además, desde un punto de vista interno, es mucho mejor. Imagínate que si yo tuviera ¿Sí? que tener 10 idiomas distintos adentro de mi empresa. No, en mi empresa se habla un solo idioma. Hablamos, no sé, esperanto o inglés, no sé, el que definamos. Un idioma. Y después solamente hacemos las traducciones. Ponemos un traductor al final y ese traductor es más o menos simple. Inclusive también tenemos que poner un traductor a en la entrada. Porque cuando nosotros. No, si nosotros no hacemos todo el proceso BIM, hacemos una parte, recibimos algo que puede venir en CAD o puede venir en, en, en alguna otra herramienta. Acordate que CAD también está dentro del concepto BIM. Claro. O sea, no es CAD o BIM. Para nosotros, CAD está dentro del concepto BIM. De hecho, es importantísimo meterlo. ¿Cómo se decía para vender? ¿Cómo, hubieras, cómo hacías para vender el primer teléfono? ¿Está bien? Es que es un, El teléfono es un aparato para comunicarse con quién, si no hay nadie que todavía lo tenga. Por claro. ¿no? bueno, acá cuando tenemos que de alguna manera enlazar o meter adentro de este juego a los que están con tecnología anterior, ¿está bien? porque durante mucho tiempo existió y va a seguir existiendo gente que trabaja bien. Ahora, el CAD, el CAD, también tiene que estar bajo protocolo para que sea... BIM friendly. ¿Está bien? No es que... A ver, y el BIM también, obviamente. ¿no? O sea, si a mí me dan un BIM fuera de protocolo, un BIM que tiene la columna de la planta 1 a la planta 5 como un único elemento y me dicen, Fabián, por favor, hacerle un 4D, es imposible. No puedo claro. decir, esta parte de la columna es el piso 1, este es el 2, y van apareciendo de a poco. No lo puedo hacer, pero ni yo ni nadie. O sea que... El hecho de hacer algo en Revit o en no sé, en cualquier herramienta, no implica que el resultado ese haya salido y que eso sea un BIM. Hoy un BIM claro. se entiende como un 3D bajo protocolo, digamos. El Otro es un 3D por el protocolo que no es un BIM. es otra cosa. Que hay que arreglarlo, hay que ponerle mucho esfuerzo. Entonces, nosotros recibimos cosas que vendrán en CAD bajo protocolo o no, en, VIV, en Revit bajo protocolo o en herramientas, digamos, distintas, bajo protocolo o no, con distintas herramientas, pero lo tenemos que meter en protocolo, trabajar en protocolo y después hacer la traducción para afuera. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto venía de qué le aconsejaríamos a una persona. Protocolo, 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 claro. protocolo, protocolo. No, no, ahora, no. ahora con lo que tú has comentado de los protocolos creo que se entiende mucho más porque la insistencia... En revisar estos temas. A mí me pasa que mmm, en muchos lados o muchos lugares pasa lo que tú comentas, que muchas veces no se desarrolla un trabajo bajo protocolo, cualquiera que sea, eh, esté bien o mal hecho. Y pasa que existe la dificultad entre las conexiones entre las empresas. Tú nos comentas tu experiencia como una empresa que funciona a su manera, pero qué pasa cuando, por ejemplo, en la construcción sea mucho. Que existen muchas empresas que son externas. O sea, hay una gran empresa que toma la construcción, pero empieza a subcontratar eh, distintos servicios. Por ejemplo, el servicio de instalaciones, o el servicio de climatización, el servicio de arquitectura, de construcción, a distintos lugares. ¿Cómo hacemos para um, hacer que todas puedan trabajar en un eh, estándar o en, o en un formato común? Porque actualmente pasa mucho, eh, yo lo he escuchado de muchas fuentes, que no, no existe una. Comunicación tan directa, y me imagino que también viene de las bases de cómo cada persona aprendió de qué era el BIM y cómo a cada persona se le enseñó el tema de manera distinta, y hoy en día causa caos, causa problemas, el hecho de no poder comunicarse de la manera que tú lo comentas, que tú partes de la sí. base de un BIM simple para todos, ¿no es cierto? Entonces, cómo podemos llevar ese BIM simple a una manera un poco más transversal de personas que ya lo usan y no lo están usando bien. A ver, la, la solución es ir metiéndose bajo protocolo y tenemos que no solamente aprender a hacerlos, a los modelos, eh, no, no solo tenemos que aprender a producir, sino tenemos que aprender a consumir, digamos, ¿no? Eh, tomemos el ejemplo este de la ISO 19650, ¿viste? Que pasó de una especificación técnica a una especificación por performance. Lo mismo podría pasar en un contrato. A ver. Si a vos alguien te dice, hacémelo en BIM, ya tenés la plena seguridad, no semiplena, la plena seguridad de que el que te lo pidió no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. <laughs> ¿Está bien? Lo que te tendría que decir es, "Haceme un BIM así. ¿Está bien? Claro. Y así quiere decir, bajo protocolo. O sea, el contrato, te digo, mira, vos dame un BIM que, de esta manera, porque si vos me lo entregas con la columna de la planta 1, la planta 5, no voy a poder hacer el seguimiento de obra. Yo lo quería para hacer el seguimiento de obra. Okay. Si, no, si no era un 3D, fíjate que a mí no me, no me, no, no, no me servía esto. Claro. Eh, de la misma manera, yo en vez de decirle, porque especificar con un protocolo, el que lo contrata tiene que saber de protocolo, de BIM. Ahora, ¿puede alguien hacer un pedido BIM bien hecho, pero sin saber de BIM? Claro que sí, especificándolo por performance. ¿Está bien? Mm. Por ejemplo, nosotros tenemos también eh, gratuito, libre, eh, free, que se puede, me lo piden después y se, y se los mando, ¿no? Es, mira, yo te voy a contratar a vos un BIM tal que pueda hacer esto, esto, y estas cosas son cosas entendibles. Por ejemplo, que yo le pueda dar avance a cada uno de los elementos independientes, que yo pueda, no sé, hacer cómputos por piso, fácil y que salgan automáticos. Y que yo pueda, no sé, y voy poniendo alguna de estas cosas que hacen que si vos no lo entregaste bajo protocolo, esto no se puede cumplir. Y por lo menos yo tener la libertad de decir, mira, vos no cumpliste. Porque antes yo claro. le decía, dame un BIM y me daba un BIM. Y, y si había un abogado en el medio y lo teníamos que judicializar en algún momento, decía, el señor le dio un BIM. Ahora yo te pedí un BIM que se pueda hacer esto. ¿Vos me diste un BIM que se puede hacer esto? No, entonces no te lo pago. Exacto. Entonces, esto es una especificación por performance. Entonces, fíjate que acá lo que le enseñamos no es un, un, no, no le enseñamos a producir, lo que le enseñamos es a consumir. ¿Está bien? Y este que consume puede ser el, el último, el dueño, que es el que en, en definitiva termina pidiendo el modelo BIM, pero también son los intermedios. Yo podría ser la empresa constructora. Que le estoy pidiendo a un modelador externo que me haga un modelo BIM con los planos CAD que me habían dado, que cumpla con las condiciones tales como para que yo pueda seguir el, el, eh, esta cadena. Ahora, tú lo que comentas es que, claro, debiera haber un entendimiento de cómo se pide y cómo se hace de las dos sí, partes. Sí. Si, si, tú, si tú tuvieras que privilegiar, por ejemplo, actualmente, ¿A quién atacamos? ¿A quién capacitamos primero? ¿O a quién le mejoramos la capacitación que ya tiene? ¿Tú dirías que es a la persona que tiene que pedir, por ejemplo, un, una persona Sin que dudas. tiene un cargo administrativo, que no está tan bien? No, 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 no el que tiene administrativo, el dueño. O sea, ¿quién es el más interesado que esto sirve en la etapa de construcción y mantenimiento? A ver, ¿te acordás que por cada dólar que se pone en diseño, se ponen 20 en construcción y 60, 80 o más a lo largo de la vida útil en mantenimiento? Los ahorros que podemos hacer son proporcionales a esto. Si yo tenía un BIM que sirve solamente en la etapa de construcción, me voy a poder ahorrar un porcentaje de un, de un peso. Uh -huh. Si luego en construcción más, en construcción más, más, más diseño, es 21 pesos. Puedo ahorrar una parte. Y podría ahorrar una parte de 80 más 20 más 1. O sea, el ahorrar una parte de eso es mucho, mucho dinero, realmente, ¿no? Pero para esto lo tenemos que tener. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros son, eh, so, so, fuimos los, los, los BIM managers, como hicimos una implementación muy grande en BBVA Global. Uh -huh. y, y en BBVA Global, a ver, el negocio del banco no es hacer BIM, ni hacer obras, ni hacer nada. El negocio del banco será, no sé, lo que no sé, dar préstamo o lo que sea. Eh, pero necesita. A los edificios para poder administrar su banco, recibir a su gente en ese momento, y a lo mejor están más virtuales, no sé, pero necesitan todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Una implementación donde generamos una BIM Manager Office interna del banco, que le dimos tres protocolos: el protocolo de diseño, el protocolo de construcción y el protocolo de mantenimiento. El protocolo de diseño, agarraban, ellos no sabían hacer el BIM, pero sabían pedirlo. Le dice señor, ¿usted me puede hacer por favor un, un, un proyecto nuevo de una nueva sucursal? pero me lo tiene que entregar en, en, en protocolo 1. ¿Está bien? Y si ojo que si usted me entrega el proyecto, pero no me lo entrega en protocolo 1, yo no se lo pago, ¿eh? Ok. Cuando el señor este me daba eso, ahora te lo doy a vos, que sos el que construye, Juan. Entonces te lo digo, mira, así como me lo dio, te lo doy a vos. Vos lo tenés que construir, pero ojo, el as-built me lo tenés que entregar en protocolo 2, y este es el protocolo 2. Y si vos me entregas la obra y no es y es y no me entregas el modelo BIM en protocolo 2, no te pago. O sea, yo te tengo que atar claro. la, la entrega y la entrega del, del, del modelo BIM bajo protocolo al pago, porque si no, no lo vas a hacer. Y, el terc y entonces ahora cuando vos me lo das a esto, se lo doy a otro señor, que es el que hace mantenimiento y operación, y él lo pone, tiene el BIM ahí en la mesa y lo engancha con su sistema de. con su sistema de ERP, un sistema de. Mantenimiento y operación, que nadie que esté en su sano juicio va a hacer el mantenimiento y operación adentro del BIM, te lo aclaro, digamos, ¿no? Porque esto también hay una. Dice, la gente cree, mira, hago el BIM y le meto adentro cuando tengo que op... Si yo le llego a decir al BBVA que voy a hacer el o, 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 a, o a aeropuertos Argentina 2000, que tiene 36 aeropuertos, o a quien sea que hayamos, que hacemos una implementación, que vamos a hacer el mantenimiento y operación desde adentro del BIM, me echan. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si se hace desde mantenimiento y operación, si se hace desde mantenimiento y operación, eh, el tipo que hace el mantenimiento y operación se tiene que meter adentro del BIM. ¿Cómo va a tocar? Y poder editarlo. ¿Cómo lo va a tocar? Estamos locos. Es como darle mi cuenta bancaria y la clave. Claro. Eso no se toca. <laughs> se engancha el modelo BIM con sistemas externos, ERP, donde cada elemento tiene que tener un ID único que lo vamos a enganchar al ERP y en el ERP se le dice... ¿Qué marca es no sé. la, las normas anteriores eh, eh, te definían cuál era el lot mínimo que tenés que tener hoy te dicen cuál es el lot máximo y te limitan la cantidad de información que tenés que dar que tenés que meter adentro o sea no es que un, un proyecto que cuanto mayor lot tiene y mayor información tiene es mejor no de ninguna manera bueno entonces este señor tenía el mantenimiento que lo enganchaba al sistema de de fíjate que entonces el BBVA no hacía no diseñaba, no construía nada pero sabía pedir el modelo BIM lo enseñamos a consumir ahora, en este edificio había dos pisos que eran caja fuerte pero ahora como pasaron 20 años y ahora hay nada más que bitcoins en el mundo las cajas fuertes no las necesitamos más entonces vamos a convertir estos dos pisos en oficinas que eran caja fuerte antes entonces, yo tengo que poder sacar un rack así de fácil, sacar un rack del modelo BIM, si está bajo protocolo, esto es facilísimo hacer. Imagínate si tenía columnas que pasaban. Yo, cuando sacaba el rack, arrancaba las columnas, arrancaba la. No, cuando yo lo saco, hacía trick, lo saco, todas las instalaciones y, y, y estructura y arquitectura de dos pisos se lo saco y se lo vuelvo a dar al estudio de arquitectura. Le digo, ¿me podés convertir, por favor, esto en un nuevo un, 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 en oficinas? Ok, pero entregámelo en protocolo 1. Che, sí, Juan, ¿me lo podés construir, pero me lo entregas en protocolo 2? Y ahora cuando me das, yo hago. Clic y pongo, el, y pongo el rack de vuelta. Y cuando pongo el rack, se engancha solo con el sistema de RP. Este es el proceso que tenemos que jugar. Este es el juego completo. Lo otro es jugar un subjuego y generar un subjuego. A ver, jugar un subjuego no asegura, ganar un subjuego no asegura ganar, no asegura ganar el juego completo. Exacto. Sí. ¿Entendés? Y, 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 y mira, me parece súper bien la visión que nos comenta y, y súper clara. Eh, tenemos preguntas de la gente que nos está siguiendo en YouTube. Así que sí. te, te paso a leer la primera de Guillermo no, de Silva, ver. que um, dice, el BIM, ¿hasta qué punto puede ser aplicable? Por ejemplo, desde una construcción gubernamental o pública hasta una ampliación en una población. ¿Sigue siendo aplicable e importante? O sea, en, en un proyecto sí. grande de gobierno o en una casa. Sin duda. Nosotros hacemos implementación. A ver, vos tenés un BIM a nivel proyecto, pero también hay BIM a nivel ciudades, digamos, ¿no? Y acá nos podemos meter en otro, es otro sí. mundo. A ver, podríamos hacer, vos pensás que podríamos hacer solamente una charla de varias horas, solamente el tema ciudades, pero, a ver, arrimemos un poquito ya que estamos. Un proyecto... Eh, de una casa o de un edificio o de un edificio de gobierno, sin dudas, yo lo hago en BIM. de una casa de una planta, digamos, de 100 metros cuadrados. Digamos. Yo, es, es, igual, es igual de aplicable. De hecho, esto de trabajar proto, por protocolos, lo que hace es divide un problema complejo en problemas simples. También me permite poder focalizarme de un edificio de 50 plantas en una planta. Y cuando yo miro una planta, una planta, a ver si Ten, yo tengo solamente esta planta. No es que tenía todo el edificio y lo, y, y, lo, y, lo, y lo puse transparente para no verlo. No, no, yo tengo solamente un problema de una planta que después lo pongo acá y, y se va completando con el que hizo la otra planta y claro. la otra planta. Eh, entonces dividí un problema complejo en muchos problemas simples. La complejidad de esta planta es la complejidad de una casa. Claro. O sea que yo, para mí, un edificio de alguna manera, en cierto concepto, para nosotros es 50 casas una arriba de la otra. Coordinadas, concertadas, que yo ahora las puedo ver no solamente por planta, sino que puedo verlo por sistema. Yo lo puedo ver, quiero ver para todo el edificio solamente la instalación eléctrica. Clic, un clic, uno. Si más de uno, no. Y ahora quiero apagar eso y quiero prender el, la instalación de gas. Ahora quiero ver el piso 1, pero con todas las instalaciones, porque quiero ver las clash. Bueno, entonces así lo, así lo trabajo y es facilísimo trabajarlo así. Lo difícil es trabajarlo cuando no está así, eso es lo difícil. Claro. Mira, Ajá. tenemos otra, otra pregunta. Espera, de... Sí. Vamos a, vamos a las ciudades. Ah, las perdón, ciudades. verdad, 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 Sí, porque tiene. Porque, ahí viene. Una ciudad. A ver, más que la, más que la sí. ciudad, yo creo que la pregunta va a, a proyectos gubernamentales. Puede ser ciudad, pero también de, de otro tipo, sí. de otra índole. Perfecto. A ver, un, a ver tenemos que, nos tenemos que meter en el concepto de Smart City primero, ¿no? Un Smart City no es una ciudad automática, una ciudad que te pone camaritas, te reconoce la cara y te hace una multa de, de tránsito automáticamente. <laughs> eso será un Automatic City. Sino que hoy se define un Smart City como una, como una ciudad donde las decisiones que se toman son Smart. Y para tomar decisiones smart necesito la información ordenada. Yo hoy puedo entrar, digamos desde... ¿Qué, qué, qué significa la, la, tener una, una, una información ordenada? A ver, en una ciudad hay dos grandes problemáticas. La problemática de la línea municipal hacia adentro y de la línea municipal hacia afuera. De la línea municipal hacia adentro la problemática es el catastro. ¿sí? Y que BIM tiene muy buenas soluciones para de la línea municipal hacia adentro. No solamente para... Tener un 3D, digamos, en cada uno de los lotes, por decir algo, eh, sino es como que cada lote es como si fuera un pozo, como, eh, donde abajo, lo que está más abajo, es la información más vieja, heliográficas o cosas hechas, en, no sé, con Rotring, y claro. después más arriba, hasta que arriba de todo, es como si fueran capas geológicas, digamos, ¿no? Así, así se organizan el catastro. Adentro de la ciudad. Y de la línea municipal para afuera, tenemos calles que se cruzan. Imagínense, lo vamos a dividir en nodos y barras, se llama, ¿no? Imagínate, una barra es el espacio que hay entre una esquina y otra esquina. O sea, es, es un. Imagínate un archivo totalmente vacío, uh -huh. de, de Revit, ponele, ¿no? Que vaya de esquina a esquina, pero vacío. Y en la esquina, un nodo, que es la problemática de la esquina, también un, un archivo vacío. Nodo barra, nodo barra, nodo barra. O sea que entre la, la, lo, la, las partes privadas, digamos, que es de la línea municipal hacia adentro, hay toda una trama de nodos y barras, nodos y barras, nodos y barras, que es la base de datos vacía. ¿Quién llena esa base de datos? La llena, la parte de la línea municipal de hacia afuera, las proveedoras de servicio. Por ejemplo, viene Cloacas. Viene al municipio y se lleva nodo barra, nodo barra, nodo barra, se lleva toda una tira y dice, bueno, ellos bajo protocolo tienen que hacer un modelo BIM de su instalación de, no sé, de cloacas ahí. Y cuando claro. el, 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 el municipio lo suelta, cae donde tiene que caer, cae justo en la calle porque está geolocalizado. Ahora, Exacto. cuando viene la el instalación eléctrica, se lleva nodo barra, nodo barra, nodo barra, también se lleva a la calle, pero se lo llevó con la cloaca. Y ahora puede empezar a ver, entonces, el tema de una ciudad, hoy ya no se está pensando más como se pensaba antes, bueno, hagamos un relevamiento de que hay la ciudad, sino que vamos a generar la base de datos totalmente vacía y con las reglas, el protocolo, con cómo cada uno tiene que poner las cosas para que cuando la pone en esta calle sea igual que como la puso en esta calle, no importa el profesional que lo agarró, en qué empresa, se pone con el mismo criterio porque se pone como. Entonces ahora alguien, el que lo recibe ya sabe que va a recibir y el que lo entrega sabe que tiene que entregar. Es, el, es como que el municipio diga, mira, el formulario es este. No puedes entregarlo de alguna manera. Vos me tenés que llenar este formulario. Eso es. Y de la línea municipal hacia adentro pasa lo mismo, pero solo que los que llenan esa información no es el municipio, sino son los profesionales. Entonces, ¿qué hacen? Se convierte a todos los profesionales del, de, de afuera, de la ciudad, en los grandes data entries de esta base de datos central. ¿Está bien? O sea, la, el... el este BIM de la ciudad, en realidad, es una maqueta de maquetas. Es claro. una maqueta que tiene maquetas pinchadas. La de cada, la, la de cada eh, lote la tiene que llenar cada profesional con las instrucciones que le da el gobierno de cómo la tiene que entregar. Y esto tiene que servir, no solamente para guardarla, sino que le tiene que servir a las otras áreas del gobierno para poder... Hacer el mantenimiento. Lo que, si es una obra privada, no hay mantenimiento, pero vos pensás que de la línea municipal para adentro puede haber escuelas, hospitales. Exacto. O sea que si, si ese, eso es una escuela y un hospital, tiene que venir en un protocolo tal que cuando venga el otro área de, 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 que, es, que es de mantenimiento, ¿no? el de catastro, pu, pueda agarrar eso y usarlo y dejarlo. ¿entendés? O sea, los tres protocolos que yo definí para el. Para, para el bebé que, que teníamos definido para el BBVA en ese ejemplo. ¿Está bien? Entonces, este señor lo tiene que dejar en la etapa de diseño. Y este señor lo tiene que agarrar en la etapa de construcción. Y cuando lo construye, tiene que dejar el las build así. Y el de mantenimiento tiene que. Bueno, y todos dejamos ahí. Y empiezan a pasar más cosas, porque ahora todo tiene que interactuar con otras. Imagínate que dentro de la línea municipal para afuera hay árboles. Los árboles que se encarga, no sé, por ejemplo, acá en Buenos Aires se encarga una, un, un área que se llama Parques y Jardines. Cuando estábamos fuera del concepto BIM, eso, Parques y Jardines tenía su propia base de datos de árboles, digamos, ¿no? Pero cuando... Eh, pero ahora el tipo que tiene que hacer una aprobación de una salida de un garage, de un edificio, tiene que saber si hay un árbol ahí. O sea que este área ya no puede tener su propia base de datos. O sea, puede tener la base de datos, pero la tiene que poner acá, a este, a, este, a este árbol. Claro. Y empieza a aparecer el concepto de información en blanco y en negro. ¿Está bien? Una información en blanco es una información declarada. Ese árbol está declarado perfecto. Es un árbol en blanco, como el dinero, ¿viste? Uh -huh. En cambio, si tenía un árbol allá que no lo declaró, está en negro. Entonces yo que, te, yo, que soy del área de, no sé, de catastro, cuando salgo, eh, no me doy cuenta que está ese árbol y apruebo una salida de garage. Después, cuando vuelvo, claro. está, está en la realidad. ¿Quién, quién se hace cargo de, este, de esta problemática? Aquel que tenía la información en negro. ¿Por qué? Porque la información no puede estar en negro. Entonces, esto es. Entonces, fíjate cómo dividimos un problema complejo de una ciudad en una sumatoria de problemas simples geolocalizados que caen dentro de una maqueta de maquetas. ¿Eh? Es una forma de. Acuérdate, mira, un edificio era una sumatoria de casas y una ciudad es una sumatoria de edificios. Claro. ¿Entendés? Siempre es, es, como, es como que todo está anidado uno, uno adentro del otro y, del, y cualquiera que agarra entiende qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, algo así. Sí, mira, lo bueno de, de lo que tú comentas es que se puede aplicar tanto para un proyecto muy pequeño o para una ciudad completa. Por lo tanto, estamos hablando claro. de un tema súper transversal y una manera de ver este tema del BIM, eh, independiente del tipo de proyecto que estamos haciendo, independiente también de la especialidad en la que estemos trabajando. Sí. Tenemos una pregunta de Jaime Guzmán Delgado, el BIM Manager Chile, que dice que si tiene alguna experiencia con empleados públicos o ministerios que son resistentes al cambio. Eh, hemos escuchado, y de hecho Jaime estuvo acá en una sesión anterior y nos comentaba que él trabajando para temas de gobierno, pasaba mucho que muchas personas estaban resistentes a esto de aplicar BIM o de usar el BIM para los proyectos. Sí, claro. Eh, tenemos bastante experiencia en esto. Nosotros tenemos implementaciones BIM en gobiernos en, en, en Ciudad de Buenos Aires, en un municipio que se llama Municipio de Morón, tiene más de un millón y pico de habitantes, en la provincia de Buenos Aires, en, en el área de Geodesia. ¿no? Y en todos pasó lo mismo. Eh, cuando nosotros entramos y queremos hacer, hay gente que resiste y, y, y no, quiere, no quiere cambiar por distintos motivos. Eh, el, el empleado porque tiene miedo, eh, pero después cuando decimos, bueno, mira, los que tienen, pónganse de acá los que tienen miedo y de acá los que no. Y siempre hay dos o tres que no. Y cuando hay dos o tres que empiezan a hacerlo, el resto y empiezan a darse cuenta, que empiezan a ser estratégicos dentro de... de ¿Por qué? La información habitual que teníamos fuera de este mundo BIM, yo la tenía toda en una biblioteca, digamos, uh -huh. eh, puesta así. Yo le preguntaba cuántos metros cuadrados hay cubiertos? y no me contestaba nada. Pero cuando yo lo tengo acá, bajo protocolo, puesto en esta maqueta de maquetas, puede venir un área del municipio, como, como puede ser rentas, y le pregunta cuántos metros cuadrados hay y le contesta. Entonces tenemos una sola versión, no tenemos la versión. De lo que cree que rentas está construido, lo que catastro cree que está construido, y lo que. Eh, no, hay una sola realidad, empieza a haber una sola realidad. Eh, con el tiempo, eh, la gente se empieza a, a, a dar cuenta que empieza a ser mucho más eficiente, que empieza. A, a ver, siempre con el, la típica problemática municipal. De, de, de la gente poco incentivada, digamos, que, que, que tenemos por los contratos precarios o, o básicos que, que, que hay en, en, un, eh, en el gobierno. Pero bueno, alguien con los galones suficientes, eh, teniendo claro a dónde tiene que llegar, puede empezar a bajar línea y eh, con el tiempo se empiezan a dar cuenta y empieza todo a funcionar. De hecho, es, es un, sobre todo el, 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 el municipio de Morón es un leading case muy interesante. Donde Jaime, si en algún momento te interesa y vos venís por Buenos Aires, te podemos llevar a ver para qué hables con esa gente, porque tienen más de 10 años ya de, de, este, de este tipo de trabajo en distintas etapas y distintas cosas que fueron. Lo que hay que hacer es, cuando se hace una implementación BIM en una empresa o en un municipio o lo que sea, no se puede empezar a hacer una parte y después pensar la otra, porque tenés que desandar camino. Hay que pensar el juego completo y se puede implementar por partes. No hay ningún problema, pero vos no podés decir, bueno, mira, vayamos haciendo como sea el diseño y después nos metemos en construcción. Pero en diseño, vos jugaste un subjuego, el subjuego de hacer menos clics, por ejemplo. Claro. Hablemos de esto de juego y subjuego. Imagínate un partido de fútbol, ¿no? Tengo el ataque, lo voy a dividir en dos subjuegos, el subjuego del ataque y el subjuego de la defensa. A los que atacan, yo les digo, les pongo un entrenador especial y les digo, quiero que hagan la mayor cantidad de goles posibles. Y esto parece bien. Y a los que defienden, les digo, quiero que te hagan la menor cantidad de goles posible. Y esto también parece bien. Pero fíjate que no está tan bien, porque el que ataca puede preferir perder 5 a 4 que ganar 1 a 0, porque hizo más goles. Y el que defiende puede preferir perder 1 a 0 que ganar 5 a 4, porque le hicieron menos goles. Cada uno claro. ganó su subjuego, pero perdió el juego completo. Pasémoslo al BIM. Imagínate que alguien viene y dice: Bueno, voy a jugar el subjuego, porque es un, no sé, un modelador que quiere irse más rápido a su casa. Voy a jugar el subjuego de hacer la menor cantidad de clics posible. Y pongo una columna de la planta 1 de la planta 5, con dos clics la puse. ¿Por qué la pondría yo con ocho clics pudiéndola poner con dos? Es inentendible para ese tipo. Pero alguien le tiene que decir: No, mira, vos no podés hacer eso porque. Si haces eso, estás arruinando e intoxicando aguas abajo lo que, lo que viene. A ver, inclusive te digo, no, no es que siempre al de aguas arriba le damos más trabajo, le podemos dar menos trabajo inclusive en muchos casos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Te hago una pregunta, eh, Juan. Por ejemplo, ustedes tienen una, una, unos muros que se llaman unos muros de, 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 de estructura metálica y placas de yeso. ¿Cómo sí. se llaman? Acá, bueno, al sistema constructivo de, de acero sí. se le llama Metalcom por, el, por la marca. Sí. Y es el que tiene la, las placas de yeso, ¿no? Que se ponen que se utiliza para, para dividir oficinas, y esas se, cosas. se utilizan en caso sí. Perfecto. Bueno, entonces suponete, ¿cómo, ¿cómo modelamos, cómo es la mejor forma de modelar Metalcom? Entonces viene alguien y dice, mira, yo modelo los perfiles verticales, horizontales, las placas, los tornillos. Todo, y te lo dejo con LOD 500. Eso no sirve. Me vuelve loco, me vuelvo loco para modelarlo, me vuelvo loco el peso que tiene y que lo tengo que... ¿Cómo lo modelaría yo? Sabiendo que tengo que hacer un seguimiento, un mantenimiento. Lo modelo como un muro del de ancho de especificación final, digamos, con las placas, macizo, facilísimo de poner por paños, y que adentro tiene dos, eh, dos parámetros compartidos. Uno de ellos dice, ¿está terminada la estructura metálica, sí o no? Y otro dice, ¿está emplacado, sí o no? Entonces, y obviamente tiene una descripción que me permite monitorearlo desde las tablas. Entonces yo lo pongo así y quiero saber cuántos metros cuadrados tengo de Metalcón del 12, tantos metros cuadrados. Ahora quiero hacer un seguimiento de obra. Toco este paño, toco este paño, toco este paño, botón derecho, y le digo, ustedes están hechos. Entonces hay una tabla que dice que ya lo monitoreó, que estaba hecho. ¿Vale? Y esto, y esto y estos otros, está emplacado. Entonces yo puedo certificarlo, puedo hacerlo, es mucho más fácil. No es que tengo que, que trabajar bajo protocolo es más difícil. No, trabajar bajo protocolo es facilísimo. Trabajar fuera de protocolo es un, es un, es un lío. Pero claro. para esto tienen que empezar a entender, hay que empezar a entender que no es cierto de ninguna manera que un modelo BIM es tanto mejor cuanto mayor sea su LOD. Ahora, el LOD es una cosa, el level of detail, el nivel de detalle, pero el LOI, el nivel de inteligencia de los elementos, ahí sí quiero el máximo posible. Por ejemplo, quiero modelar un aire acondicionado. Yo quiero un aire acondicionado inteligente. Lo primero que le tengo que pedir un aire acondicionado. Para, lo modelo con un lot muy bajo, el más bajo posible, 100. Es una, es una caja de abarque. ¿no? Es, es solamente un prisma. Uh -huh. Pero sabe que es un aire acondicionado. Y además tiene un ID, tiene una conciencia de sí mismo, que lo distingue del otro aire acondicionado. Tiene un ID único. ¿Por qué? Porque yo con ese ID único después quiero. Engancharlo a los sistemas externos RP. Cuando yo digo, hay un aire acondicionado que está que tiene un problema, ¿cuál es? Este, no, es lo cualquiera. Este. Entonces tiene un ID. Pero además, suponete que este aire acondicionado necesita dos cosas: necesita electricidad y necesita red de datos, por decir algo. Yo quiero un, un, una familia, un, un, un elemento, que cuando lo ponga dentro de un room. Sepa si ese room tiene todo lo que necesita. Por ejemplo, quiero que diga, se pinte de rojo y grite, y diga, acá no hay red de datos, y yo necesito red de datos. Claro. ¿Está bien? Entonces, imagínate este elemento bastante inteligente, podría ser mucho más, digamos, ¿no? pero bastante inteligente, y un elemento que no tenga nada de esto que hablamos, pero que tenga hasta la última perilla y, y sale perfecto en el. ¿Cuál tengo que usar? Ah, además este, este aire acondicionado puede decir estoy colocado o no estoy colocado. ¿Está bien? Estoy conectado o no estoy conectado. Porque una cosa es la colocación y después lo, la conexión. ¿Está bien en cuanto a su...? Eh, una cosa es que lo cuelgo. Ahora, ten, le, 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 le puse todo lo que está, está funcionando, digamos, o, o solamente está colgado ahí. Entonces... Todos estos, esto es empezar a entender. Porque cuando yo quiero un protocolo, te digo, mira, yo, los aire acondicionados quiero que me los modeles así, que tengan estas características, que yo pueda tener. El estado tiene que estar colocado o no colocado, conectado o no conectado, qué es lo que necesita y listo. Con esas cinco cosas yo, yo me arreglo. Y ahora el lot, no, el lot del que vos quieras. ¿El que yo qué? Sí, pero ni se te ocurra ponerle un lot más de 300. Claro. Antes. Las normas decían que los lot, te dicen por lo menos un lot, te, te, te definían como el lot mínimo. Hoy te están definiendo el lot máximo. Y hay penalizaciones enormes contra la sobremodelación. Un tornillito que vos quieras poner, de, desde el punto de vista gráfico, está organizado por teselas. Son como triangulitos. Uh -huh. y, y esos triangulitos van armando, las, imagínate, las distintas roscas, los claro. distintos hilos de rosca del... Un tornillo tiene más teselas que toda la habitación. Imagínate si le pongo 50 tornillos. Pero viene alguien, viene el modelador y dice, no, porque yo lo hago bien, lo hago, mira, hacéselo a tu abuela, sí, pero en mi modelo BIM, por favor, no me pongas eso. ¿Entendés? Porque me arruinaste la vida. Entonces, porque empiezo a tener que estresar la placa de video. El, el, un modelo BIM bajo protocolo, nosotros hacemos modelos de, no sé, 100.000 metros cuadrados. Compramos las computadoras acá a la vuelta en el supermercado. Si está fuera de protocolo, la computadora de la NASA no me alcanza. Claro. De hecho, los modelos que nos daba el BBVA originalmente, que no estaban fuera de protocolo, no los podían abrir ni ellos en su computadora. Por eso hubo que hacerlo todo de vuelta. 700.000 metros cuadrados de vuelta, que hubo que hacer otra vez. Uf. Mira, qué, qué, qué importante eso. Eh, vamos a estar leyendo algunos comentarios. Más que preguntas, han llegado muchos comentarios, muchas. Mmm... Eh, saludos, así que vamos a, a dar una breve revisión. Eh, Gianni Beltrán dice: saludos desde Maipú. Beatriz Romero preguntaba anteriormente: cómo, cuando hablabas del concepto de ciudad, preguntaba cómo se inserta el medio ambiente a los protocolos BIM. Me imagino que habla de vegetación, de, de ese tipo de cosas. Me imagino que también habrá tipo de protocolo para ese tipo de, de modelo. Sí, claro que sí. Y a ver, por ahí te puedo. Voy a, por ahí puedo compartir algo. Eh, eh, a ver si vos lo ves. ¿Sí? Esto se ve. Lo estamos viendo. Sí. Perfecto. A ver, dame un segundito que. Ahí. Es. Me organizo mi, mi escritorio. Ahí está. Entonces, digo, mira, yo puedo entrar como si fuera a la Tierra desde el espacio a Google Earth, por decir algo. Y me puedo llevar de ahí una planialtimetría gratis o prácticamente gratis eh, de una zona geolocalizada. Este es el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y, y, y después puedo ir a otra página y agarrar una, una foto satelital y traerla y ponerla una encima de la otra. En realidad no es que la pongo una encima de la otra, está mal dicho eso. Las, las enciendo juntas porque están en el mismo lugar. O sea, yo no tengo que ver horizontalmente dónde está. Las, simplemente las enciendo y como están geolocalizadas, por protocolo, se prende. Y aparece esto que se llama DEM, Digital Elevation Model. Y este Digital Elevation Model, eh, puedo dárselo a una herramienta, como InfraWorks, y me puedo poner a jugar con ellos. Eh, entonces yo digo... Quiero agarrar y quiero hacer una ruta, acá, una, una, una calle. Entonces, eh, simplemente, es como si fuera una especie de anteproyecto, de una forma muy simple lo claro. hago, ¿no? Toco la ruta y hago clic, 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 y bueno, y voy haciendo la ruta que tiene sus curvas horizontales y verticales. Eh, es, es un anteproyecto interesante. Hoy quiero hacer mm. otra. Eh, las curvas, ya te digo, no son ingenuas. Si yo le llego a dar una curva más grande que la velocidad de directriz me dice, mira, por la velocidad de Cris no podés. Acá le quiero cambiar el tipo de, de, de ruta y le quiero poner una cosa un poco más sofisticada, con un bulevar y unas palmeras en el medio. Pero fíjense que ahí al costado ya hay taludes. ¿eh? Hay taludes. Claro. Entonces, tengo una idea. El proyecto tiene un movimiento de suelo. Se dio cuenta solo que cruzaba el río y le puso un puente. Que yo lo puedo cambiar o cambiarle los parámetros o cambiar el tipo de puente. Pero en este en el caso le voy a cambiar los parámetros. Bueno, y acá al costado me queda una zona fea. Entonces, que digo, bueno, el tema... El tema de árboles que vos me decías. Bueno, mira, acá quiero poner árboles porque está horrible. Y le voy a poner árboles, digo que en toda esta zona le voy a poner palmeras, no sé. Y quiero densificar la zona de las palmeras. Pero cada palmera de esta no es un dibujito cualquiera. Eh, cada una de estas palmeras es un elemento, es, es, es un, tiene una ID, es el A4821, porque yo quiero saber si esa palmera está después, si quiero saber si está fumigada o no, o si le bajaron los cocos o lo que sea. Claro. Eh, la quiero estirar, no solamente elementos grandes como una palmera, sino elementos mucho más chicos como pueden ser, por ejemplo, no sé, un, un, un arbusto. ¿eh? Acá defino arbustos. El arbusto, por ser pequeño, no es que no tiene un identificador, tiene un identificador igual porque yo también lo tengo que, que fumigar o lo que sea. Y aquí le quiero poner una casa, ¿no? elegí un tipo de casita y se lo voy a poner. Y ahora vamos a parar por acá porque quiero explicar algo. Eh, ahí está, lo quiero elevando un poquito, listo, ya está. Esto es lo que yo les decía, la maqueta de maquetas. Cuando yo trabajo bajo protocolo, y, y si me podés mostrar un poquito la, 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 la imagen, esa, ahí está. Cuando yo trabajo bajo protocolo, puedo tocar esa casa, botón derecho, y le digo: no quiero que vos seas más esta casa, que es un dibujito, quiero que seas la casa que está haciendo Juan allá en Santiago, que la está haciendo bajo protocolo, y que cada vez que, San, que Juan la grabe, como si fuera por Dropbox, o por Dropbox, uh -huh. efectivamente, yo voy a sincronizar esos archivos que él tiene ahí con estos de acá, y cada vez que la grabe yo lo voy a ver. O sea, yo no le voy a preguntar a él si me mandó, porque él no me manda nada. Claro. Él trabaja bajo protocolo allá, y yo lo sincronizo, y cada vez que lo hace, y esta casa que está la hizo Juan, y esta casa la hizo, el, y la de allá atrás la hizo el primo de Juan, y la ruta, esta, no está más acá. Le digo, botón derecho, quiero que sea la ruta que está haciendo, no sé, Pedro en Civil 3D, que cada vez que lo graba, automáticamente viene acá. Entonces, ¿ven el concepto este que digo maqueta de maquetas? Claro. Entonces, acá tengo tres cosas. Acá tenía un bosque que lo estaba haciendo una persona. Una... Y todo en una única versión. Acá no hay versionado. Todos estamos trabajando en el mismo lugar. Así que, bueno, nada. Esto es lo que les quería, lo que les quería mostrar de esa parte. No, no súper bueno, súper interesante. Creo que se responde plenamente a la pregunta. Eh, que, que tenía que ver directamente con cómo, cómo se vinculaba esto a sistemas de. Eh, condiciones existentes de medio ambiente y, y súper 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 interesante lo que nos acaba de mostrar eh, también tenemos a eh, yamaichi gómez nuevamente que dice los proyectos nuevos de mejoramiento urbano pasa mucho esta problemática en algo que en casi todo méxico no ha podido mejorar eso es complicado luego dice pero muy bueno lo que se está implementando eh, tenemos también a Daniel Salcedo, que dice: Interesante la experiencia, tremendo aporte. Saludos a ambos. Dentro de lo que estamos viendo. Y Estudio Mesada Arquitecto dice: Si pudiéramos hacer entender ese concepto, todos trabajaríamos de manera colaborativa para aportar a la ciudad y no habrían tantas faltas en los códigos de edificación. Es muy smart el perdón de Fabián. A ver, perdón. El código de edificación es lo que tiene que controlar. El, este, yo, hablemos entonces de la línea municipal hacia adentro. Teníamos los lotes y, y teníamos, no un protocolo, eso no se llama protocolo, eso no se llama normativa. El, cuando nosotros generamos, primero generamos la base de datos vacía, ¿está bien? Todos los lotes vacíos. Eh, y después generamos una normativa que se aprueba por consejo deliberante que es lo que le obliga de alguna manera a la gente al formato de cómo tiene que entregar las cosas. Y esto que nos entrega, no entra directamente a, al lote, entra como una especie de limbo donde la gente del municipio tiene que revisarlo, tiene que revisar que cumpla con el código de planeamiento. Porque a lo mejor le puso cinco pisos y acá se permiten tres. No claro. puede entrar todavía. Entonces, ¿antes cómo se hacía? Venía alguien y te entregaba siete carpetas diferentes, que iba una al área 1, otra al área 2, otra al área 3. Ahora no, ahora entra como electrónicamente, como una cosa que se llama ventanilla única, lo puedes llevar, uh -huh. traer un domingo, lo puedes dejar y el lunes a la mañana lo acceden las siete áreas distintas, pero cada una con un color de lápiz distinto. Uno hace sus observaciones en rojo, otras en verde, otras en azul. Y hay todo un ida y vuelta entre el usuario hasta que se hace una visación electrónica. Yo tengo que tener la visación en amarillo, en rojo, en verde y en azul. Y cuando ya está todo terminado, ahí solito se lo suelta y cae donde tiene que caer porque está geolocalizado. ¿Está bien? Entonces, por un lado se le enseña al usuario a generar el modelo. Por otro lado, se le enseña a la gente del municipio a trabajar con este modelo, pero no tiene que hacerlo. De hecho, las herramientas con las que trabaja el municipio ni siquiera son herramientas, son herramientas de visualización. Claro. Está bien. O sea, los formatos son tales, cosa que la municipalidad no tenga que gastar millones y millones de dólares en eh, licencias, Licencia, porque se hacen claro. con visualizadores gratuitos. Está bien. Y la comunicación se hace una comunicación que tiene que ser totalmente trazable. Esto deja, a ver. Eh, Imagínate que ahora desaparecen muchos kiosquitos, digamos, como claro. decimos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora entró algo el domingo a las 10 de la noche y entró algo después el domingo a las 11 de la noche. Lo que entró a las 10 se tiene que resolver antes del de las 11. ¿Por qué este de las 10 lo cajonearon, lo metieron en el cajón y no, que están esperando que venga alguna, algún pago, alguna coima? No. Y, y, ¿Y el que lo aprobó? ¿Quién fue el que lo...? ¿entendés? ¿Entendés que es todo trazable? ¿Quién lo dejó? ¿A qué hora? ¿A quién se le asignó? ¿Por qué lo puso antes que otro? Entonces, desaparece todo este, toda, toda esta problemática, eh, pero para esto no podemos decir, ah, mira, que cada uno lo haga como quiera. No, porque además, una vez que está aprobado, tiene que estar en un formato tal como para que después siga esto, porque podía ser una escuela, te decía yo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí. Eh, de, de eso también a mí me surge ahora la duda y, y yo creo que a muchas de las personas que hoy te han escuchado y, y le ha cambiado la visión sobre lo que pensaban, sobre todo con esto de los protocolos, eh, tiene que ver con cómo hacemos, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, en Chile tenemos empresas que están trabajando fuera de protocolo actualmente y hoy día a lo mejor iban pasando por acá y escucharon tus palabras y dijeron, bueno. Queremos empezar a trabajar bajo protocolo. ¿Cuál sería la forma o cómo sería la manera para que estas personas, estas empresas, profesionales, eh, encargados, quien, quien sea quien sea, ¿cómo podrían empezar a trabajar en protocolos o cómo se podrían capacitar en eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo doy el primer paso? Digamos que quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? A ver, ¿Cómo llego a eso? Primero, el protocolo. A ver, inclusive hasta nosotros, nosotros, ustedes mismos, con sus países, el. el a ver, tenemos que definir qué norma vamos a seguir. Para mí no hay ninguna duda. ISO 19650. O sea, pa para ir concretizándolo, paso uno, definir la norma. La norma, sí, pero, a ver, si, si llegas a querer definir otra norma que sea la ISO 19650, hablemos porque empezamos con un, ya empezamos con un problema grande. ¿Por qué claro. no sería esa, digamos, no? O sea, es elegí la norma, pero elegí esta. No elegimos, claro. elegí esa. Es un poco. Eh, Después hay que definir eh, cuáles son los... No, no es que tenés que salir corriendo a buscar la norma y, y leerla, porque la norma es como una constitución, no se entiende. La norma, ¿quién, entiende la, ¿quién entiende la constitución? Un constitucionalista. Ninguno de nosotros va a ir a leer la constitución de nuestro país y le va a entender bien. Tiene que ser un constitucionalista. Claro. Sin embargo, la constitución se le puede enseñar a un chico de primer grado. Pero, ¿cómo se le enseña? No se le enseña la Constitución, le dicen, dale, ela. Se le dan enseñanzas con la Constitución embebida. Claro. ¿Entiende? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, mira, vamos a hacer ISO 19650 y ahora tenemos que capacitarnos en herramientas, pero con los protocolos embebidos. Nosotros capacitamos más de 5.000 personas por año con esas cosas. ¿Está bien? A ver, el protocolo. No es un proto el protocolo no es algo que pueda escribir alguien, una persona normal, digamos. No, 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 no se puede escribir porque es multidisciplinario. Vos, mira, ¿viste? yo te decía teníamos el protocolo de diseño, de construcción y de mantenimiento. Ahora suponete que el de diseño viene a alguien y me dice: Yo tengo una mejor forma de hacer las cosas. Yo quiero, en vez de hacerlo con la función A, quiero hacerlo con la función B, porque es más eficiente. Veamos, entonces digo, nosotros no le decimos sí ni no. Le decimos, bueno, vamos a, hacer un, vamos a hacer un expediente. Y en este expediente ponemos a trabajar a gente y le decimos, mira, tenemos que hacer una especie de impacto ambiental. Esto que aparentemente es mejor en la etapa de diseño, ¿cómo impacta en construcción y en mantenimiento? Si impacta bien o nulo, lo ponemos. Perdón, si, si impacta mal o nulo. Perdón, si impacta bien o nulo, lo ponemos. Y si impacta mal, no lo ponemos. Claro. Expediente cerrado y le decimos, mira, señor, usted quiere poner una columna de la planta 1 a la planta 5, pero le está cagando la vida a todos los que vienen atrás. Pero, pero no ahí, ahí tú todo, todo lo que dices es como hacer una prueba. Claro, es, una, es, es, es como un impacto ambiental. Uh -huh. un, o sea, no es que puede venir alguien... Dice, yo soy el BIM manager de la empresa y me dan el protocolo y entorno los ojos y digo, mmm, esto mejor no. ¿Cómo decir? ¿Qué, qué, cuando entornaste los ojos, ¿qué viste? A Cristo. Yo tengo que hacer un estudio que me lleva dos meses y vos, mirando y entornando los ojos, podés saber si eso se saca o no. Claro. Entonces, el protocolo es una cosa, es como si fuera una norma. Es como, es como un sistema de relojería. Vos no podés decir, mira, tengo este reloj, pero le voy a sacar esta ruedita porque me parece que sobra. Nadie hace. De hecho, claro. fíjate que los primeros máster que aparecen en Europa, los más conocidos, qué sé yo, la gente va y corre el máster y, 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 y recorre el máster, le pone 8.000 euros, digamos, uh -huh. para hacer un. o 12.000 euros para hacer un máster, y le muestran un montón de herramientas. Es como si fuera un muestrario de herramientas. ¿Está bien? Y cada, viene cada profesor y le enseña su parte. Pero cuando terminan, se dan cuenta que necesitan un protocolo. Ya son master, master BIM, claro. son ellos. ¿eh? Pero no lo pueden escribir. Y entonces llega una parte una frustración, una, una, una frustración inmensa, digamos, ¿no? Porque el tipo quiere, es, es como un... Le, le aparece el BIM Emotional Breakdown, ¿viste? <laughs> Termina... Con, y, y se enoja con la maestría y se enoja qué tenía que haber hecho esa maestría tendría que haberlo llamado y decirle bueno señor mira mi nombre es, es maestría y este es el protocolo que vamos a utilizar todos y yo me voy a encargar como maestría que todos los profesores estén trabajando bajo protocolo y todo lo que entonces cuando el tipo sale sabe, sabe sale, sale, sale sabiendo trabajar bajo protocolo y tiene el protocolo escrito desde el primer día ahora eso que tú dices que mmm, un cierto programa académico de cualquier sí. institución, sea máster, sea diplomado, sea pregrado, sea. cualquier cosa. ¿cómo, ¿Cómo podríamos llegar a que fuera transversal y se asumiera que todos están trabajando bajo protocolo? Claro, eh, a ver, en una universidad, por ejemplo, em, si la universidad dice, bueno, vamos a poner una materia BIM, fuimos. ¿Está bien? Porque están todos trabajando fuera de BIM, fuera de protocolo, y hay alguien, un loco, que a lo mejor dice, no. Esto no se pone como una materia. El BIM en una universidad se pone como un departamento, un departamento que tiene el protocolo y que le da soporte a todas las materias. ¿Por qué? Porque si estamos en arquitectura viene el de diseño, el profesor de diseño que es un genio en diseño es Dalí, ¿está bien? Eh, y cuando y cuando no podemos pretender que este tipo que además de ser Dalí sea Beethoven. Claro, que sepa BIM, además, ¿entendés lo que te digo? Porque no, no tuvo el tiempo. Entonces, Dalí le enseña a diseñar y cuando llega el momento de hacer el modelo, llama al departamento BIM y le dice, por favor, ¿pueden ayudarle a estos chicos a hacer el modelo del proyecto que acaban de diseñar conmigo? Ok, entonces el, el, esto se lo hace bajo protocolo. Cuando lo hizo bajo protocolo, el alumno puede agarrar el modelo ese bajo el brazo, camina, se va al aula de al lado, que da construcciones. Bien. Y puede hacer el seguimiento de ese modelo, porque si no estaba bajo protocolo cuando va a construcciones, tenía la columna que iba de la planta 1 a la planta 5 y no lo podía, y no lo podía hacer seguir. Y además, este, este, este departamento, BIM, que es el que cuida, es el gran guardián del protocolo y el que asegura que el protocolo se cumpla, digamos, y que pueda... Y que, y que los profesores, que, que la universidad tenga la tranquilidad de pedir el profesor que sea, tiene que agarrar el Dalí en cada, en cada cosa, no tiene que agarrar una persona que sepa más BIM y, y entonces sepa menos, no, no hay por qué elegir entre morir ahogado y morir quemado ¿Está bien? Claro. O ¿sabe mucho BIM y sabe poco diseño? O ¿sabe poco diseño y sabe mucho BIM? No vos sabes mucho BIM, mucho BIM y yo te doy la infraestructura para que el BIM esté, se pueda poner en la universidad bien puesto, ese departamento además, tiene la posibilidad de con, la, con los alumnos, generar como Ámbitos de trabajo, donde se vaya modelando la propia universidad y engancharlo con los sistemas ERP y ser el encargado del mantenimiento de todos los edificios de la universidad, con lo cual paga con creces el costo de el tener costo. un departamento BIM que es más caro que tener una cátedra. Claro. Pero claro. necesitamos gente que comprenda esto, porque si creen que. Porque, tenemos que tener gente en universidades que no estén en cepia. Que, tienen que empezar a comprender esta nueva dinámica y es, eh, que, 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 que no se parece a una materia, que se parece a un departamento. Bien. claro, mira, de hecho yo te pregunto específicamente este tema porque siento que muchas veces y en mucha instancia a ver, estamos formando profesionales en universidades, como te decía, podría sí. ser incluso un, un máster, como tú dices. Estamos formando profesionales que probablemente no se están formando o no están empezando con protocolos. Por lo tanto, ¿en qué momento entran a los protocolos si es que no se les enseñó a usarlos, si es que no se les enseñó de esa forma y si es que después, sobre todo peor, cuando trabajan, tampoco se usan? Mira, el, el, mi socio... Héctor Miller, el que sabe, digamos, eh, hace una analogía bastante interesante y dice que eh, las herramientas BIM son como en el firmamento las estrellas que brillan, pero eso no es el BIM, esas son las herramientas BIM. El BIM es la materia oscura que está entre medio de ellas. Son los procesos internos que hay. Es lo que hace que la atracción de la Luna, cuando se mueve, haga pasen cosas en la Tierra, ¿está bien? No sé si será la materia oscura o, o la trama sí. de Ether, no sé qué, pero lo que hace eso que está en el medio, que hace que se pueda transmitir una cosa y que, y que genera interacciones online todo el tiempo, ¿está bien? Eh, eso, es, eso es el BIM. Eh, es necesario que sepamos de las herramientas. De hecho, por ejemplo, hoy, mira, te voy a... Eh, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? no? Sí. No, sí. Eh, Cuando quieras. Eso del BIM Salary Report? Mira, mira esto. Esta es una empresa que se llama BIM Corner, eh, que hizo este, art este artículo que se llama BIM Salary Report. Agarró muchos países del mundo y se empezó a fijar qué categorías de gente relacionada al BIM eh, estaban pidiendo y necesitando y cuál era el salario que les daban. Y empezamos, bueno, acá está la gente. Después si quieren, se los mando a esto y eh, encontramos lo primero no sé Emiratos Árabes en Emiratos Árabes mira lo que gana un CAD drafter no importa en qué unidades no eh, pero un BIM modeler un BIM coordinator y un BIM manager mínimo medio y máximo no esto ah mira que bastante bien los, los, estos árabes que mira cómo lo dividen BIM modeler BIM coordinator BIM manager a ver otro país Australia uy mira BIM modeler BIM coordinator BIM manager Ah. y en Australia, lo mismo. Y en Brasil, lo mismo. Y en Canadá, lo mismo. Y en Finlandia, lo mismo. Y en Europa, lo mismo. Y en Islandia, en Italia, en México. Modeler, coordinator y manager. Ah, no están pidiendo... No te están preguntando si sabes Revit. No te están Ahora, te están preguntando esto. Y esto tiene características muy determinadas. Es como si fuera un triángulo, donde el mundo necesita más modeladores, después coordinadores. Veamos qué, qué hacen estos, cuáles son los roles, qué, qué, qué tienen. Un modelador tiene que saber de las herramientas, pero a lo mejor tiene que saber modelar o arquitectura y estructura o map. ¿Está bien? Por eso BIM Modeler tiene como dos. Eh, eh, capacitaciones, por decir algo, ¿no? Eh, la arquitectura y estructura, y algunos necesitarán MET. Eh, pero todavía no sabemos si tenemos que usar el muro multicapa o la columna de la planta 1 a la planta 5. Eso es porque los modeladores tienen que estar al servicio del de BIM Manager, que es quien le baja los protocolos. Le dice, mira, vos tenés que modelar así. Eh, el, el BIM Coordinator lo que hace es. Acuérdate, mira, un BIM Manager no es un usuario avanzado de Revit. Si vos tenés un usuario que empezó, labura bien en Revit y que después labura mejor, labura mejor, y después lo pasás a BIM Manager, tenés dos problemas. Perdiste un excelente modelador y tenés un estúpido como, 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 como BIM Manager. <laughs> digamos, claro. ¿no? De hecho, un BIM Manager puede ser BIM Manager y no modelador. No son correlativas estas cosas. ¿Sí? ¿Qué hace el coordinador? El coordinador agarra la información por partes que viene del modelador de arquitectura, del modelador de, eh, de, de cada una de las instalaciones, que si son empresas diferentes, el BIM manager por contrato le tenía que haber pedido cómo tenían que venir. Vos me lo tenés que entregar así. Porque si vos me lo entregás de cualquier manera, si no lo haces a propósito así, no, no vas a poder meterte adentro. Y el momento para hacerlo es en el momento del contrato, porque si vos lo contrataste y después le decís, ah, dice no, siempre va a ser una, una, claro. una extensión de contrato, digamos, ¿no? Vos Exacto. no me avisaste, entonces te va a salir mucho más caro. En cambio, si vos al principio decís, mira, vos me lo tenés que entregar así y el BIM Manager sabe perfectamente cómo lo tiene que pedir, no hay ningún problema. Exacto. El, mira, eh, no, nos comenta, perdón, nos comenta Oscar. Sí. Nawelwen que dice que está muy bueno el dato que comparta en el archivo. Me Imagino que tú después lo, lo puedes enviar. Ah, sí, sí, sí. Después, después, le, después le, le, les... Eh. Tenemos los, tenemos los mails, porque ustedes se, se anotaron claro, por mail y, y claro. les mandamos las cosas, ¿no? En todo caso... Y yo también, cuando, y después voy a dejarles mi mail, así me escriben. Y... En todo caso... Bueno, también te y... pueden seguir en, en LinkedIn, por ejemplo, que, que hemos dejado también. Sí, también me pueden seguir en, para en LinkedIn. Para que conecten. Y en en Facebook, ver... en, sí, estamos por todos lados. Estar al ¿no? tanto. Bueno, eso. Eh, entonces te decía que el, eh, el, el BIM coordinator lo que hace es agarra toda la información, la pone junta y encuentra las interferencias. ¿no? Ah, tenemos que hacer la coordinación, pero ¿soluciona las interferencias? No, no soluciona. Lo que tiene que hacer es juntar, determinar las interferencias y darle la información de dónde están las interferencias a los que, a los especialistas. Y estos especialistas definirán cómo es la solución de cada una de las 78 interferencias y claro. le dirán a los modeladores que lo arreglen. Y cuando lo arreglen, aparece acá. ¿Está bien? Es, es, es como. Es, ese es el circuito. A ver, y todo esto está dentro de los protocolos. Fíjate que el protocolo no solamente dice cómo hay que modelar, dice cómo hay que comportarse, cómo hay que comunicarlo, cómo hay que. Generar esta información de ida y vuelta y trazable. Mira, creo que vale la pena eh, ¿Sí? hacer esta aclaración. Hacer esta, esta Supongamos que yo tengo un modelo BIM acá, este, y, 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 y quiero compartir información con ustedes que ustedes no conocen de, eh, de BIM. No saben BIM, no saben trabajar en BIM, saben trabajar en CAD, por ejemplo. ¿Cómo hago para yo compartirles información? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acá una carpeta que tiene 500 láminas, por ejemplo, que están monitoreando este modelo. Cada vez que yo muevo esto, se, se mueven estas 500 láminas. ¿Cómo hago para pasártelas a vos? Eh, ¿Cómo harías, Juan? A ver, yo vos me dirías, mira, pasámelas en formato CAD, que yo sé CAD, me las pones adentro de un, me las pones adentro de un Gmail y te mando... El, y te mando el Gmail. Entonces, vos allá en tu, en tu oficina vas a tener que hacer arqueología adentro del Gmail para tratar de encontrar esto que te mandé que es en un zip que se llama, seguramente, final, 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 claro. final, final, último, te juro que nunca más, ¿viste? Esa, esa, esos nombres horribles. Y cuando vos empezás a trabajar ahí y lo empezás a ver, yo seguí trabajando, con lo cual ya tenés información vieja. Esta es la forma habitual con la que hacemos las cosas y está mal, porque tenemos vos tu versión y yo mi versión. ¿Cómo lo haría yo? Por protocolo. Digo, esta información de acá, yo no la quiero generar en CAD, que es un documento editable. Bueno, no tenés que editarlo. Esto sale de acá y si vos corriste un caño, tendrías la versión con el caño corrido. No. Yo esto lo voy a generar en un archivo que se llama DWF. Y este archivo de .wf es un archivo que es tan eh, eh, no editable como un PDF, pero además es eh, pero además es vectorial de forma tal de que no sé, yo le hago un zoom y las flechas no se agrandan, está bien, las, las cotas siguen teniendo el mismo tamaño, lo puedo imprimir, puedo hacer lo que quiero. entonces cada vez que se genera, se genera esto de WF. Los dwf se ven con una herramienta gratuita, la única herramienta gratuita que tiene Autodesk, por ejemplo, que se llama Design Review, que la tienen todos en el, después que con, con lo que hayan instalado lo tienen, Design Review. Y puede ver cosas 2D y en 3D. Entonces, esta carpeta, en vez de la por Gmail, la sincronizo con Juan por Dropbox. Entonces, cada vez que yo cambio esto, automáticamente cambio esto y automáticamente la tiene Juan allá. Y Juan la abre con el Design Review, que si no lo sabe manejar, es gratuito, no tiene que tener la versión, y lo aprende a manejar en 20 minutos. No sabe nada, es un médico, Juan. Ahora, abre las cosas y ve que yo me equivoqué y que yo puse una columna en el medio del living. Entonces, él puede con el Design Review hacerle una marquita, como una nubecita, y decir: Fabián, claro. eso es un estúpido, pusiste una columna en el medio del living. Cuando lo graba, ¿qué hace Dropbox? Lo sube al cielo y me lo pone acá. Y cuando y estoy localiza. trabajando acá, me aparece pling. Hay un tal Juan que me dice que soy un estúpido. <laughs> y entonces yo le puedo poner un estado: está en revisión, está arreglado, está lo que yo quiera. Y lo grabo. ¿Y qué hace Dropbox? Lo subí y se lo pone a él. Entonces él lo miró a las 3 de la mañana porque se duerme tarde. Y yo lo vi a las 5 de la mañana porque me levanto temprano. Claro. Pero quedó además todo trazable, porque yo le compartí algo a Juan, algo a Pedro, algo acá, y cuando yo me levanto a la mañana tengo tres contestaciones a Juan, 25 a Pedro, y tengo todo ordenado en el orden en que llegó, y contesto cada una de las cosas. Y entonces después me siento a la tarde y digo, Juan, organizate, porque me hiciste correr la pared para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, 15 veces ya. No, no, sí, Juan, 15 veces. El primero de enero a las 3 de la tarde. El 2 de julio a las 4 de la mañana. El de, y, y, y todas las veces te respondí. porque ¿okay? qué? Organicémonos. Porque, ¿entendés? Estamos, me, me está volviendo loco. Claro. A mí. ¿Está bien? Para, entonces, esto. Que yo digo, tiene que ser con PDF, tiene que ser sincronizado por Dropbox, la comunicación, o sea, si Juan me llama a mí por WhatsApp y me dice, ¿viste en el plano A45, que en el subsuelo 3 tienen el DINTEL 2, en la versión que me mandaste que decía? No. Digo, eso no me mandes porque está fuera de protocolo. El protocolo dice que yo lo pongo acá, vos lo tenés que ver, le tenés que poner una marca y me lo tiene que quedar acá. Y yo te lo contesto por acá. Si querés, por WhatsApp me avisas. Sí, te mandé algo, ¿eh? Pero porque si no para sacar una historia de lo que pasó en con, tengo que agarrar todos los WhatsApp, todos los mails, todo, empezar a cruzar claro. los qué día con cuál, con qué versión. Esto que yo te digo es difícil o es fácil. Difícil no, es como lo estás fácil. haciendo hoy. Exacto. Para esto es caro o es barato. Cero costo. Porque después empiezan, cuando vos estás fuera de protocolo, empiezan a aparecer las herramientas que tratan de solucionar, sin poder solucionar, los problemas que vos... Entonces aparece, no, mira, voy a necesitar un 360. Acá no necesito ningún 360. Un 360 sale mil dólares por año por puesto de trabajo. No, no es un barato. Yo no necesito nada. Necesito un Dropbox gratuito y un Design Review gratuito. Y tengo a todos bajo protocolo. Cero peso. Después aparece, no, como tengo mal el, el. puse los muros multicapa y algunos multicapa y otros no sé qué. Eh, entonces eh, necesito ahora un Solibri porque no me alcanza para hacer los cómputos con el, no sé, Navis. Claro, como está fuera de protocolo, nada te alcanza. Entonces claro. tenía la, la, el 360, el Solibri, el... No sé, estoy diciendo cualquier cosa, eh, no importa. Uh -huh. Yo lo que digo es, no necesito ninguna herramienta. Un BIM simple para todos. El BIM simple no necesita nada de esto. Salvo que necesite una sola cosa. Que trabajemos bajo protocolo. Que nos entrenemos bajo protocolo. Que sepamos el protocolo. Que entrenemos... Bueno, y nosotros, por eso tuvimos que hacer... En, en, hicimos con la Universidad de España... Universidad, la Universidad de León, una universidad uh -huh. española, una universidad estatal, hicimos el primer eh, título de experto BIM de posgrado orientado a procesos. Que de lo que se habla es de esto. No se habla de cuáles son todas las funciones que tiene él. No sé. Una nube de puntos tiene que estar bajo protocolo. Si la nube de puntos no está bajo protocolo, no me sirve. Claro. Y yo tengo que poder especificar una nube de puntos bajo protocolo. No, pero yo te la saco con el. Eh, no sé, con el escáner marca tal. Me la tenés que dejar bajo protocolo. Vos sacasla con lo que quieras. Pero tiene que estar bajo protocolo. El protocolo es una nube de, de puntos limpia también, ¿no? No es tal cual sale. Vos pensás que si yo tengo. Paso con un escáner así, paso con un escáner y va escaneando todo. Este punto que está acá lo tomó acá. Cuando estoy 10 metros más adelante lo volví a tomar. Cuando estoy 10 metros más adelante lo volví a tomar. Entonces, cuando tengo un millón de puntos, en realidad hay un punto que está geolocalizado 15 veces o 100 veces. Entonces, tengo 100 veces más puntos de lo que tiene que haber. Alguien tiene que pasar de esto un proceso, entre otras cosas, que haga la limpieza de puntos y los deje todos una sola vez. Si tiene una coordenada de X y 7, ¿por qué lo quiero 20 veces ahí? Cuando lo tomé de acá, lo tomé de acá, lo tomé de acá y lo tomé de acá. No. Entonces, esa nube de puntos, ahora es una nube de puntos que yo la tiro adentro de alguna herramienta y la muevo facilísimo, pero facilísimo. Y si no, la computadora de la NASA no te alcanza. Claro. Porque el, porque el requerimiento de hardware es exponencial con el número de puntos, exponencial con el número de teselas. Si yo tengo 10 veces más, necesito 100 veces más computadora. Exacto. Bueno, eh, Fabián, ya para ir cerrando esta larga conversación y muy buena, muy interesante, eh, la última pregunta de Estudio Mesada Arquitectos que dice, ¿estos datos se piden en un plan de ejecución BIM? La forma de realizar el pedido de modelado. A ver, volvamos a los documentos. Yo te decía, primero está la norma, por debajo de la norma está este conjunto de leyes que reglamentan la norma, que es lo que llamamos protocolo y no es ni más ni menos que el pliego de especificaciones técnicas generales, ¿está bien? Es un pliego de especificaciones técnicas BIM generales, o sea, que sirven para todos los modelos, sea lo que sea. El BEP, el BIM Execution Plan, es el pliego de especificaciones técnicas particulares de este proyecto. Por ejemplo, yo en el BEP que va a decir, en este proyecto el BIM Manager va a ser Juan. En este, no en otro. Este proyecto va a tener un ala este y un ala oeste. Este no, no todos. Este tiene. Y todo, o sea, todas las cosas que están a propósito para este y son específicas para este van a, al pliego de especificaciones. Si no, va al protocolo. ¿Cómo hago para pedirlo? Acordate que teníamos las dos cosas. Cómo hacerlo y cómo consumirlo. Para pedirlo, claro. podés pedirlo con un, no con un pliego de especificaciones BIM. Lo podés pedir con un pliego de contratación que esté especificado por performance. Yo quiero que me generes un BIM tal que yo pueda hacer los cómputos métricos por planta, que pueda darle avance a no sé qué, que cada, que cada elemento sea único y le pueda dar. Por ejemplo, cuando yo digo que quiero darle, que quiero poder darle avance a este aire acondicionado y después a este, a esta, la colocación de eso, ya no puedo usar grupos. Porque si yo uso grupos y pongo a todos los aire acondicionados dentro de un grupo, por decir algo, cuando yo le cambio el parámetro compartido a uno, le cambia a todos los demás del grupo. Por ejemplo, si yo a este le digo, ¿estás colocado? ¿Están colocados todos? No se puede usar el grupo. Claro. ¿Está bien? Entonces, fíjate como un pedido de biunivoquicidad, no sé cómo decirlo, ¿no? que cada elemento sea biunívoco, <laughs> claro. eh, hace que haya un montón de funciones que no se, que no se pueden hacer. Ahora, estas funciones, las la forma de modelar la decide el modelador. No, a mí me enseñaron a poner multicapa. No, a mí me enseñaron a poner una capa por cada cosa. Ninguna de las dos está bien, ¿eh? Ni, ni poner una capa por un muro por, por capa, ni poner un multicapa. Ninguna de las dos está bien. Que lo deciden ellos. Es como tener una obra que está llena de profesionales y el que decide el método constructivo es el, el peón. Claro. No. El peón tiene que decir, vos tenés que hacer esto, le dice alguien. Bueno, y ese es el protocolo. Ahora, Exacto. ¿por qué lo entendemos tan fácil en otra cosa? ¿Esto no era una construcción virtual? Bueno, lo mismo. Entonces ahora tenés un modelo, cuando yo te entrego un modelo B, es un modelo BIM livianito que le puedo hacer cualquier... Eso no quiere decir que yo le tenga que hacer 3D, 4D, 5D, 6D, no pero es un modelo que tiene la capacidad de poder vincularse sí. a un 4D, de poder Ex. generar un 5D. El que quiera lo hará en algún momento y tenemos que hacerle... Si, a, si no, no, así, así nomás ya lo puedes usar y lo podrías hacer. Claro. Necesitas la herramienta correcta y hacer la vinculación que se tiene que vincular. 6D, 7D, todo. Exacto. Bueno, Fabián, vamos a terminar con esa pregunta, darte las gracias por tu no, tiempo, necesité. por... Tus conocimientos, por, por las analogías, como dice eh, John Mamani, dice muy buena analogía. Han salido buenas analogías a lo largo de la conversación. Así que también agradecerte por eso. Y, y básicamente por, por todo el conocimiento que nos has compartido en esta tarde noche. Señores, yo quiero, eh, además de agradecerles, quiero dejarles una. Eh, hay que hacer un, un mensaje. Hay que empezar a hacer. Porque la gente ¿viste? dice, bueno, mira, vos es que yo esto lo vengo pensando hace cinco años. Ah, sí, lo venís pensando hace cinco años, sí. Bueno, y ¿me podés dar tres hojitas por año que hayas escrito? Porque supongo que si lo pensaste si hace cinco años, algo debes haber avanzado. Tres hojitas. O sea, tres por cinco, quince. Quince hojitas. No, no, no tengo. Entonces vos bueno, no hiciste nada en estos 15 años. Estos cinco años. No hiciste nada. Pensarlo pensar que querés hacer y que estar preocupado. Eso no es hacer, hacer es otra cosa. ¿No? Y como yo digo en ese video, ponerle un like en la página de Greenpeace no ayuda a las ballenas. ¿No? A ver, hacer, hacer. Tenemos que empezar a meternos, a hacer de nosotros mismos eh, eh, el más atrevido de los experimentos. El de pensar, el de meternos en las cosas y el de... Eh, entender que el, el, eh, el, el que enten, el entender que intentar y que capacitarnos es una gestión interesantísima, intelectual, por la cual vale la pena pasar. Eso es lo que me parece que tenemos que comprender. Y bueno, nada. Eh, llámenos, comuníquennos. Nosotros estamos, viste, las redes nos ponen cerquita. Eh, Exacto. Estamos mucho más cerca de lo que ustedes creen. En cualquier lugar, te ponen, no sé, Fabián, teléfono y ya está. Es claro. El teléfono es el teléfono que me suena todos los días. No es no, ningún secreto. ¿no? Eh, o, o, o LinkedIn o Fabián, mail y aparece. Digamos, bueno, ¿no? eso es lo bueno de, de estas plataformas como LinkedIn o como, o como Facebook, que te pueden conectar con cualquier persona directamente. Y, y pueden llegar a, a tener cierta conversación así que Fabián muchas gracias bien, bien. por tu tiempo muy buenas noches que esté muy bien y quedamos atentos entonces a una siguiente eh, entrevista una siguiente conversación que podríamos tener a futuro me encantaría dale así que no, muchas no gracias un abrazo. que esté muy bien dale. No. le damos entonces las gracias a Fabián Calcaño que nos acompañó en esta sesión de día miércoles darle también las gracias a todas las personas que participaron todas las personas que estuvieron comentando Muchas gracias por su participación y les pido que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar también compartiendo el video de esta grabación y además las próximas sesiones. Se vienen próximas sesiones en vivo. Desde ya adelantarles que el próximo martes 27 de julio, la próxima semana, el próximo martes, vamos a estar con el arquitecto Sergio Manes que nos va a estar acompañando también en otra sesión en vivo para el canal de Punto y Línea. Así que desearles unas. Muy buenas noches, que tengan un excelente resto de semana y nos estamos viendo en una futura sesión. Que esté muy bien. Hasta la próxima.